Hola, soy Merche y hoy vamos a hacer un hojaldre súper, súper, ultra rápido. En una horita y 5 o 10 minutos lo tenemos listo para salir de un apuro, para salir de un aprieto, por un antojo, por lo que queráis. A ver, no os voy a decir que queda exactamente igual que el que lleva sus dobles pliegues, su pliegue sencillo, ahora media hora aquí, ahora media hora allí, no. Pero de verdad, da un resultado estupendo y está riquísimo. Y ya os digo, es que os lo podéis comer, nada, en una hora y media, con el horneado ya de lo que hayáis querido hacer, lo estáis comiendo. ¿Qué más queremos? Así que os voy a enseñar cómo se hace la masa y además os voy a enseñar una de las preparaciones que podemos hacer con él, que ya sabemos todos cuál puede ser. Unos croissants, ¿no? Bueno, pues bien, os los enseño. Mirad, qué cosa más buena. Están riquísimos. Es que son una maravilla, mirad. ¿Veis cómo crujen? Es que es alucinante. Así que yo me voy a quedar aquí comiéndome uno porque se me ha antojado y mientras os invito a mi cocina. ¡Chao! A vuestra salud. Ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestra masa de hojaldre súper rápida. Necesitaremos 250 gramos de harina de trigo normal, de uso común. 125 mililitros de agua, quizá necesitemos un poquito más, veremos a ver según la marcha. Unos 5 o 6 gramos de sal y 200 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, blandita, que se deshaga. Esta todavía le queda un poquito, pero lo conseguiremos. Bueno, lo primero que os he de decir es que lo vamos a hacer en la amasadora, pero no hay ningún problema en hacerlo a mano, lo podéis hacer perfectísimamente a mano. Yo voy a usar la maquinita porque ya que la tengo vamos a aprovecharla, pero ya os digo que lo podéis hacer perfectamente a mano. Simplemente pues hay que estar mezclando, amasando. Si yo voy a estar aquí unos 6-7 minutos, pues el doble, 12-15 minutos a mano y ya está, ningún problema más. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser echar nuestra harina en el bol, así. Vamos a hacer un huequecito aquí en medio, vamos a poner la sal. Ahí, toda, y el agua. Como os he dicho, puede que necesitemos luego un poquito más, lo iremos viendo según la marcha, así, porque esto dependerá, como siempre os digo, de la calidad de la harina y de que absorba más o menos líquido. Aquí ya, eso es, tenemos que ver nosotros la harina que usamos y más o menos vamos conociendo. Mezclamos primero con una cuchara. Y ahora ya cuando veamos que ya no podemos mezclar más con ella, nos vamos a amasar. Así. ¿Veis? Yo ya no puedo y ahora ya me lo llevo a la amasadora. Voy a utilizar el accesorio de amasar, evidentemente, el gancho. ¿Veis? Con esto es con lo que lo vamos a amasar 6-7 minutos. Así que cuando lo tenga amasado, que es que hace mucho ruido, que la maquinita está un poquito rota ya, y ya hace mucho escándalo, así que prefiero evitároslo. Me voy a amasarlo y vuelvo. La hemos tenido amasando 7 minutitos y ya la tengo en perfecto estado. Os la voy a enseñar para que veáis cómo ha quedado y así ya, veis, he puesto un poquito de harina en la mesa para que no se me pegue nada. Y ahora nada, no vamos a hacer nada más, simplemente veis, ya la tenemos perfecta, es una masa manejable, blandita, suave, ¿veis? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es hacer una bola y dejarla reposar media horita dentro del bol mismo donde la hemos amasado. ¿Por qué? Esto no va a levar ni nada porque no lleva levadura ni lleva nada de nada. Simplemente lo hacemos para que la masa se relaje y nos sea mucho más fácil extenderla. Así que la voy a dejar tapadita con un trapo media horita y en media horita nos volvemos a ver. Pues muy bien, la masa ya ha reposado media horita y ahora ya vamos a formar lo que va a ser nuestro hojaldre. Vamos a cortar en porciones, así más o menos, porciones de la masa. Las he boleado un poquito y ahora ya vamos a empezar a montar nuestro hojaldre. Vamos a empezar a estirar la masa. Lo que voy a hacer es
Ahora poner mantequilla y extenderla bien con los dedos por toda la superficie. Toda la mantequilla en la superficie de la plancha. Lo que he hecho ahora es extender otra y me la traigo justo encima. Así. Y voy a hacer lo mismo con la mantequilla, extenderla por toda la superficie, que quede toda bien cubierta. Así. Y esto lo vamos a hacer con todas. Ahora que ya cubro esta, voy a ponerme a extender otra. Y repito el proceso, la pongo sobre esta, le vuelvo a echar mantequilla y así con todas las bolitas. Bueno, pues bien. Ya tengo todas, menos una, las laminitas, las bolitas que he hecho. Entre capa y capa ya habéis visto que le he puesto mantequilla a todas. Pongo una masa, mantequilla, una masa, mantequilla, una masa, mantequilla y así. No os preocupéis porque lo veáis ahora muy pequeño. Ya veréis luego por qué os lo digo. Así que ahora ya la última capa de masa la vamos a poner ya tapándolo todo y ya sin mantequilla. Es, digamos, el cierre. Tapamos todo bien, así, y ahora esto lo vamos a envolver y nos lo vamos a llevar a la nevera por espacio de media hora para que se solidifique la mantequilla y seguimos con el paso, el proceso. Como os he dicho, lo he envuelto en un papel film y me lo llevo a la nevera media horita a que se compacte la mantequilla. Ahora lo que vamos a hacer es, ya la podemos o bien utilizar o bien guardarla en el congelador, la podemos congelar, la podemos guardar en la nevera para utilizarla cuando queramos y necesitemos. Así que ahora lo único que haríamos para guardarla sería doblarla. Así. Y ya la tenemos lista para cuando la necesitemos. Ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestros croissants de hojaldre fácil. Vamos a necesitar masa de hojaldre ya preparada, que os dejaré por aquí arriba el vídeo de cómo se prepara, un huevo para pintar y necesitamos un rodillo. Hemos colocado un poquito de harina en la mesa y ahora ya vamos a empezar a amasar para hacer nuestros croissants. Veréis qué cosa más rica. Y con esta masa que la hemos hecho, vamos, en un plis-plas, en una hora, tenemos la masa preparada. ¿Qué os parece? Y ya que la tenemos extendida, con un grosor de unos 5 milímetros, medio centímetro, lo que vamos a hacer es cortar nuestros croissants. Y lo vamos a hacer con un cuchillo. El hojaldre no hay que rasgarlo, no hay que ponerse a cortar así ni nada, sino es con un golpe seco, porque si no, si hacemos esto, lo que nos hacemos es cargarnos las capas de hojaldrado. Así que lo que hay que hacer es eso, es coger y cortar en una vez. Así. Vamos a ir haciendo nuestros croissants. ¿Veis? Qué bien se corta. Y así nos aseguramos de que nos van a quedar perfectos. Ahí. Ya tenemos todos nuestros croissants cortados y lo que hemos hecho también es poner un papel de hornear sobre una bandeja de horno, porque aquí los vamos a ir colocando. ¿Y cómo vamos a hacer nuestros croissants? Pues muy, 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 muy fácil. Mirad, si veis aquí, ya se ven las capas de hojaldre. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a cortar aquí, en la base más larga, así, espero que voy a mirar a ver si se está viendo, porque a veces se me mueve la cámara, sí, creo que sí. Bueno, pues así,
vamos a estirar esto un poquito y lo que vamos a hacer es abrir esto hacia los lados y ya simplemente, ¿veis? Aquí. Ya tenemos el primero. Vamos a colocar en la bandeja de hornear. Vale, pues ya tenemos nuestros croissants formados, ya los hemos puesto en la bandejita y ahora lo que vamos a hacer es pintarlos con huevo batido y los vamos a meter en el horno. El horno lo tengo precalentado a 200 grados, calor arriba y abajo. Los pondremos a la altura media del horno y los vamos a hornear por espacio de unos 15-20 minutos. Dependerá del horno. Así que aquí me quedo pintando mis croissants. Pues nada, ya los tenemos aquí, han estado 20 minutitos en el horno y ya, vamos, esto huele de maravilla. Vamos a abrir uno para ver cómo nos ha quedado por dentro el hojaldrado. Mirad cómo cruje, ¿eh? ¿Veis? Mirad. ¡Oh, qué rico!